Ok, muy buenas noches. Un placer nuevamente estar aquí con ustedes. ¿Me escuchan? Más probando audio. Sí, doctor, buenas noches. Sí, Ok. buenas noches. ¿Sí me ven y si me escuchan? Sí, te vemos y te escuchamos. No lo veo. Sí, doctor. Excelente. ¿No me ven? No. Si no me ven, hay que activar una camarita, pero... Yo sí te veo bien. Yo no. ¿Se ve bien la pantalla? Ya, doctor, ya lo veo. Ok. Bueno, nuevamente un placer que estemos todos nosotros reunidos. El viernes pasado, como nos dimos cuenta, no tuvimos capacitación. ¿Sabe por qué? Creo que andamos allá en la Ciudad de México. Ahí teniendo una participación que estuvo ahí muy interesante. Los que pudimos estar en esta ocasión allá, bueno, nos dimos cuenta de que todos coincidimos en un punto de buscar de una otra forma el crecimiento general. Hay gente que vino de otros países, gente de diferentes partes de la República y todos otra vez con la intención de aportar algo diferente a el cómo realmente ayudarnos. Y bueno, eso también tiene que ver con esas capacitaciones que tenemos el día de hoy, todos los viernes, a excepción de casos muy específicos, pues, pero de ahí más buscamos estar compartiendo esto. De antemano, nuevamente, muchísimas gracias por darte la oportunidad. Te felicito por estar aquí buscando formas de crecimiento y formas de desarrollo. Y la primera planteamiento, yo sé que somos un poquito varios, hasta ahorita van 21 personas, más los que estén pudiéndonos ver también en YouTube. Entonces puedes compartir el enlace, acuérdate que estamos en el canal de YouTube, Dr. Ricardo Carranza Cap. Si hay la opción, también podemos verlos ya directamente por esta forma. Y como empezamos nuevamente, la idea es entendernos, la idea es comprendernos qué está sucediendo en nosotros, más que estar viendo que si a Juanita, Lupita, que si la vecina, el punto es comprenderte qué está pasando contigo. Sin embargo, es claro, si hay alguna inquietud respecto a una situación, una enfermedad específica, pues hoy es el momento de poder, ¿cuál pregunta hay? ¿Qué inquietud tienen? ¿Qué quieren que replanteemos? ¿Qué tema hablamos? ¿Qué quieren que comentemos el día de hoy? Aquí el que activa su audio y hace la pregunta, pues ese será al que le podamos contestar. Normalmente estamos hablando dos, tres preguntas por sesión, pero bueno, escucho. Pregunta. Perdón. En cuestión de esclerodermia. Ok. ¿Es un tema específicamente que quieres saber de esclerodermia todo o hay algo en específico? ¿Cómo podemos ayudar a una persona que tiene esclerodermia desde los 17 años y ya tiene 62 años ahorita? Ok, vale. ¿Preguntas? ¿Otra más? Para saber si la puedo plantear junto con esta condición. Creo que en internet no se está bien. Ah, sí, ya. Ok. Yo no lo veo, doctor. ¿Ya no? No, no lo veo. ¿Qué hago? Bueno. ¿Nada? Sí, no lo veo. Yo tampoco lo veo. Yo sí te veo bien, Ricardo. Hay que ver entonces, ¿qué está pasando? Ah, ahí la presentación ya no se ve. No se ve. Sí te escucha muy bien, pero no se ve. Ay, yo sí lo estoy mirando. Ah, qué caray. Bueno, ahora sí que pónganse sí de acuerdo. Yo sí lo veo. No lo veo. Sí, pero sí, pues, Te veo un leoncito, nada más. Decídate, no, yo sí te veo, nada más que la presentación, no. No, es que no voy a poner presentación, pero lo importante es que yo me vea. Sí, pero sí me veo. Ah, sí. Ahora sí. Buenas noches, sí lo veo. No veo. A ver. Angie, YouTube tampoco se ve. ¿Ah? Doña Vicky, yo sí puedo verlo. Ah, yo no. Yo sí lo veo. Yo sí también, sí te veo. Ok. ¿Me veo nada más yo o se ven todos ustedes? Veo a los demás, pero a usted no. No, se ve como si fuera en grupo. Si lo ponemos para ver a todos, sí te ves, pero si es como para verte a ti solo, no te ves.
en YouTube no te ves. Ok, voy a tener entonces que activar mi otra cámara. Se va a ver más feo, pero ya me veo mejor así. Ya. Bueno, se va a ver más borroso que la otra cámara, pero bueno, vale, le sacamos por esta opción. Entonces, ahora Claudia, sí, mira, ya lo veo. ¿Mandé? Ya lo veo. ¿Ahora sí? Ok. Ya. Va. ¿Y alguna otra pregunta? Pues yo tengo la inquietud de lo que pasó en México, doctor, pero yo creo que después, ¿no? Primero vemos los temas. ¿De lo que pasó en México, que terremoto? Sí, de la participación, porque no pude ver la participación y qué noticias trae. No, es que no fue abierto, como fue un congreso, en vez de, hay gente que pagó el congreso estando presente, y otra gente pagó el congreso por vía virtual, entonces el grupo fue cerrado solamente aquel que pagó el evento. Ah, ok. Por eso no se vieron los temas, pues. Ah, ok. Bueno. Sé que alguien de repente, algunos pudieron pasar a alguna de su presentación ya que se podía proyectar. Sí. Si no hubiera aprovechado también para poder proyectar mis participaciones. Intenté entonces, pues bueno, mi idea es de ese taller, ya programarlo ya un día nosotros y poder entonces, pues ahora sí que tratar ese taller, pero ya de forma abierta. Pero eso okay. Ya lo planteamos con más calma. ¿Sale? Sí, doctor. Entonces, esclerodermia, por lo pronto, ¿alguna otra pregunta? Aprovechar si coincide el tema, pues hablo ya de los dos temas como tal. Hay una persona que preguntaba sobre dolor de oído derecho, pero yo creo que mejor se va a ir con una consulta con usted. Porque no la veo conectada. Ok. Vamos, para hablar de esclerodermia, tendríamos que hablar de algo básico. De una otra forma, acuérdense que vamos a ubicar desde la parte biofísica de formas básicas situaciones donde hay enfermedades ácidas y enfermedades alcalinas. Los chinos a estas enfermedades le llamaban enfermedades calientes. Y a estas les se llaman enfermedades frías. En forma general, o habrá enfermedades calientes o habrá enfermedades frías. Habrá situaciones ácidas o situaciones alcalinas. Ambas no es el equilibrio, porque de repente planteamos que hay que estar bien alcalinos. Si estamos bien alcalinos, es igual a estar saludable. No. Porque, por ejemplo, también de una hiperoxigenación se puede intoxicar. Oxígeno también vamos a tener problemas en nuestro organismo. No es lo mismo decir, es que yo me tomo 2 litros de agua y está bien. Sí, pero no es lo mismo tomarme 20 litros de agua diario. O sea, por muy que sea bueno, el exceso tampoco es bueno. El equilibrio. ¿Vamos hasta aquí? Cuando sí, doctor. Cuando se habla entonces de enfermedades ácidas y enfermedades calientes, frías y calientes, tendríamos que entender otra vez desde la biofísica, donde entendemos al ser humano, desde la parte biológica, entendemos al ser humano nuevamente como un ser integral. Si es por primera vez que estás viendo estas capacitaciones, por eso trato de explicar desde un inicio para que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Somos un ser humano integral, esto es que tenemos un pensar, un pensamiento, un sentir. Y en este pensar y en este sentir tenemos un cuerpo que es sistémico.
un cuerpo sistémico, un cuerpo integral. Pero en este cuerpo sistémico, otra vez, va a estar regido bajo las leyes de la física. ¿Cuáles son estas leyes de la física? Bueno, tendríamos que hablar de un pH, ya sea si esté ácido, ya si esté neutro o ya esté si esté alcalino. Hablaríamos de termodinámica, esto es, vamos a ver la temperatura de las diferentes partes de tu cuerpo. El problema es que esté o muy frío, o esté en equilibrio, o esté muy caliente. Hablaremos dentro de las condiciones de hidráulica de tu cuerpo, que tiene que ver la presión. La presión de oxígeno, la presión de CO2, el flujo linfático, movimiento. Hablaríamos dentro de la parte también de estas leyes de la física, la parte de condiciones que tendrían que ver con flujos en la parte biocibernética. En la parte de la biocibernética tendríamos que hablar entonces de un flujo eléctrico y de un flujo electromagnético. Esto es donde haya una polaridad y donde independientemente que exista un polo positivo y negativo donde está transmitiendo la parte de corriente, tengamos lo que conocemos como campo electromagnético. Todas estas leyes que los mismos ingenieros, plomeros, electricistas aplican a construir una casa, a darle función a la parte de tu televisión y demás, simplemente nosotros lo aplicamos al cuerpo. Las mismas leyes, nos vamos regidos bajo las mismas leyes. Cuando estamos hablando de esto, de estas condiciones, entonces todos estos elementos lo veremos cómo funciona tu cuerpo. Si en forma práctica va a estar trabajando en hiper, trabajando de más, o está trabajando en forma normal, o en equilibrio, o tu cuerpo está trabajando en hipo, está funcionando de menos, ya sea de forma sistémica, ya sea de forma orgánica, ya sea en forma de tejido, ya sea a nivel celular. Es importante ubicar si tu cuerpo está de más, si está de menos o está en equilibrio. Lo ideal, claro, es que tu cuerpo, de acuerdo a estas mismas leyes, esté en la parte de equilibrio. ¿Hasta aquí preguntas? De mi parte, ¿no? ¿Se alcanza a ver por el foco o no tanto? No, no bien, pero bueno. No muy bien. Pero sí me escucho, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, gracias. Ok. ¿Por qué es importante explicarte esto cuando me hablas de un problema de esclerosis? Para empezar, desde la forma práctica, cuando hablamos de esclerosis, vamos a hablar de una enfermedad caliente, de una enfermedad ácida. De forma sencilla, lo vamos a ubicar en este departamento. Y para tener esta condición de enfermedades ácidas, también le puedes llamar a o entender a esto que tú lo ubicas con enfermedades crónico degenerativas, enfermedades en este caso autoinmunes. Cuando hablan de autoinmunes, se dice que tu cuerpo ahora, esas células que están encargadas de defenderte, ahora te van a atacar. ¿Por qué? Porque se les ocurrió a estas células, porque de repente, así plantean esta situación, de repente tus células que te defienden ahora te van a atacar y entonces por eso es autoinmune. Tu célula te está atacando y por tanto te está destruyendo. En estas condiciones, yo sugiero que pongamos en tela de juicio que mi cuerpo me ataca. Y lo explicaré ahorita en forma un poquito más clara. Todas estas enfermedades crónico-degenerativas, también llamadas, o también podemos entrar en la parte de autoinmunes, también se le llaman de estrés oxidativo o en este caso enfermedades otra vez metabólicas. Es lo mismo, simplemente desde la parte médica pues se escucha muy bonito, enfermedad crónico degenerativa, estrés oxidativo, enfermedad metabólica, esto también se llama oxidación. Y claro, ante esta situación, desde la parte de la biofísica,
observaremos que ese pH está ácido, que hay un aumento en el CO2, que hay una disminución en el oxígeno, que por tanto hay también congestión y disminución en la parte linfática, que va a haber alteraciones y aumento en volumen, que veremos disminución de movimiento y que, claro, a estas situaciones veremos caída de campos eléctricos y campos electromagnéticos. Ricardo, ¿cómo es esto? Ahorita lo voy a explicar ya en la forma directamente la parte celular, pero lo que estaríamos observando en estas enfermedades ácidas son estas condiciones. Claro, a esto le agregas más caliente, va a estar más caliente esta zona. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor. ¿No los he perdido? No. Ya estaban perdidos. No, ninguna, gracias. Yo a veces sí me pierdo, ¿eh? Por eso les pregunto. Permítame. Ya regresé del mundo cuántico, tranquilos, se crean. Bien, bien. Le tuve que pedir auxilio a mi otro yo. No, es que se me olvidó el pizarrón, el borrador. Ojo, no hay que olvidar estas condiciones en la parte de enfermedades ácidas. ¿Cómo es que llego mi cuerpo? ¿Cómo es que llega mi cuerpo a modificar estas condiciones? Bueno, vamos a entender que esto es una consecuencia y es un mecanismo donde tu cuerpo te va a plantear a través de esto signos y síntomas que vamos a encontrar en un problema de esclerosis, procesos de inflamación en el tejido conectivo. Pero en este proceso inflamatorio que tendrá directamente en la parte de músculos, que es donde vamos a tener mucho más afecciones, va a haber una degeneración, va a haber una destrucción. Para que exista una destrucción y una degeneración, te decía, bajo estas mismas condiciones, a nivel donde están las células, estarán las células del capilar. Es muy importante ubicar que dentro de estas condiciones hay una sangre arterial que irriga estas células y que otra vez tiene oxígeno y tiende a tener un pH neutro ligeramente alcalino. Veremos una salida de sangre venosa y ante esta condición de sangre venosa, de forma normal, la vena llevará el CO2 y es donde lleva las toxinas, no sé si se alcanza a ver, o radicales libres o desechos. Otra vez, sangre venosa. Normalmente no solamente tendríamos la sangre arterial, la sangre venosa, sino que también empezaríamos entonces a entender la parte de un flujo linfático. Pero al mismo tiempo, a estos niveles de células, también tenemos campos del sistema nervioso donde habremos otra vez flujos eléctricos y flujos electromagnéticos, todo esto funcionando al mismo tiempo. Cuando a través de tus pensamientos y tus emociones, cada vez que yo vivo una situación donde me percibo una amenaza, a través de este proceso de amenaza, de acuerdo al juicio que yo estoy haciendo, donde percibo que es injusto, no se vale, donde esto me va a llevar a una emoción de coraje. Bajo esta condición de coraje, directamente a nivel sistémico, tus músculos de estar relajados ahora se contracturarán. ¿Vamos claros hasta aquí?
Sí. ¿Cómo es esto? Sí. Otra vez, yo estoy en estado de equilibrio y músculos estarán relajados, pero cuando hay una amenaza de forma consciente o no consciente, vas a liberar o estimular un sistema simpático. ¿Qué haces? Que tu cuerpo entre en mecanismo de defensa. Cuando tu cuerpo entra en mecanismo de defensa, va a haber tensión, 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 tensión. Esta contractura muscular de forma normal permitirá automáticamente que haya un flujo arterial, pero también haya un drenaje venoso. Cuando yo origino contracturas de este tipo, lo que voy a hacer es bloquear tanto la entrada de sangre arterial, pero con eso me va a llevar a el bloqueo de mi sangre venosa. ¿En qué se traduce esto a nivel capilar? Que cuando yo bloqueo flujo de entrada, también estoy bloqueando flujo de salida. Y si yo bloqueo flujo de salida porque estoy originando una contractura, al no poder salir esta sangre, lo que me lleva automáticamente es a congestionar el sistema. Y a congestionarme el sistema es que a este nivel capilar haya otra vez exceso de CO2, que haya un pH más ácido. Ante este pH más ácido y ante esta condición de CO2, la contractura de esos músculos me van a originar otra vez mayor calor, más acidez por la condición de este bloqueo de flujos, van a facilitar en tu cuerpo una condición que se llama proteólisis o un proceso catabólico. Cuando hablamos de proceso catabólico, voy a destruir esta proteína y formaré ácidos lácticos. Cada que tú vas al gimnasio, de una otra forma, cada que yo voy y duro mucho tiempo haciendo este ejercicio, yo no voy a construir músculo, yo voy a destruir músculo. Cada que tú destruyes músculo, lo que te va a quedar son los residuos, y entre ellos, uno de tantos, ya sea ácido úrico, colesterol, triglicéridos, ureas, creatininas, proteína C reactiva. Vamos a hablar de procesos que verás en laboratorio, pero hablan de un proceso inflamatorio. Nada más. No habla de proceso infeccioso, solamente de un proceso inflamatorio. ¿Hasta aquí preguntas? No, doctor, ninguna. De parte, no. Ok. Cuando seguimos con este proceso inflamatorio, en esta condición, también vas a provocar la producción de agua o H2O. Lo que veremos entonces es este aumento de volumen, que esto le vas a llamar edema. Va a haber más volumen, esto va a estar congestionado. Y claro, cada que esto se congestione y se edematice y comprima a la parte del nervio, entonces directamente esto será irritante y va a ser doloroso. No solamente por la producción de ácido láctico, que es irritante, sino también por la compresión que voy a estar teniendo de este nervio, por la compresión y la inflamación que estoy viviendo. ¿Voy claro? Sí. Sí. Ok. Cuando este proceso a nivel muscular sigue existiendo destrucción de proteínas, formando ácidos lácticos y provocando edema, esto, insisto, va a ser igual a dolor. Molestias para caminar, molestias para moverme, porque hay un proceso inflamatorio muscular. Mientras a esto exista, lo que van a observar en estos lugares es la presencia de tus anticuerpos. Y como observan los anticuerpos ahí en esta zona, vamos a culpar a los anticuerpos de esto. Vaya. Es como si en una avenida principal, en una glorieta, hay un choque, y hay choques de 3-4 carros, y en este momento llegan los paramédicos, llega tránsito, llegan los policías, llegan los paramédicos,
y como yo veo que están los paramédicos y los policías ahí, yo voy a culpar a ellos del accidente. ¿Sí me explico? Sí, doctor. Eso sería decirle, ah, ustedes provocaron el accidente. Decimos, no, 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 nosotros venimos porque está el accidente. No venimos a hacer el accidente, venimos porque hay el accidente, porque hay las condiciones. Si no hubiese estas condiciones, nosotros no vendríamos aquí. Estaríamos viendo el partido de las Chivas, que le está ganando una goleada a la América, pero no estaríamos aquí. Que se okay, note que okay. Le voy a las Chivas, pero nada más. Claro. Sí, yo también. Ok, ante esta situación, lo que se trata entonces, dice el área médica, vamos a platicar analgésicos, antiinflamatorios, entre ollas corticoides, para que ya no estén los policías, los de tránsito allí, porque el problema es que ellos están ahí. Lo que hay que hacer entonces es aplicar antiinflamatorios y corticoides para que ya tu cuerpo no reaccione de esta forma. Pero el problema no es que estén los policías otra vez, el problema es que mientras siga que le hayan quitado los semáforos donde estén los baches y estén los boquetones en la calle, cuando quieran pasar los cuatro carriles al mismo tiempo, pero uno está con muchos baches, hay otro chocado, todos se van a querer poder ir por donde está mucho más sencillo la comunicación. Pero eso va a hacer que empiece a saturar el sistema y tarde que temprano otro choque. Claro, intentarán volver a regresar la parte de los paramédicos y claro, lo que vamos a hacer esta tarde que no les llamen, no llegue la señal del, no sé, antes era el 080 y creo que ya todos estamos enfocados en la misma forma de llamar al número de emergencia. Lo que vamos a hacer es bloquear para que no les llegue la señal a estos puntos de emergencia. Es el 911. 911, se me fue. Sí. Pero el problema no es que yo no les llame a estas células, el problema es que mientras yo no corrija condiciones, mi cuerpo se seguirá inflamando, destruyendo, degenerando, hinchándose, congestionándose. ¿Por qué se sigue destruyendo? Pues porque físicamente sigue pasando esto. Pero cuando seguimos hablando de este coraje, y este coraje tiene que ver con músculos, principalmente cuando hablamos de músculos, en la parte emocional tendríamos que hablar con movimiento. Movimiento de acuerdo a una acción. Cada que yo acciono de forma diferente a lo que digo, de forma diferente a lo que pienso, a esto le vamos a llamar incongruencia. Vamos claros hasta aquí, nadie perdido otra vez. Todo bien, doctor. Bien, bien. Mientras seguimos en esta incongruencia, pienso algo, digo algo y termino haciendo cosas diferentes. ¿Alguien me puede hablar un ejemplo de ser incongruente? Sí, es cuando estamos diciendo que no vamos a ir a una fiesta y al final terminamos yendo. Y peor si está la suegra, ¿verdad? Menos. No se crean, no tiene que ver. Mi suegra me quiere mucho. Yo también. Pero hay otros que de plano no las pueden ni ver. ¿Me explico? Y si yo voy, dizque para llevar la fiesta en paz, para evitar problemas, y yo sigo justificando muchas cosas, pero termino haciendo algo que no quiero hacer, directamente se va a ir a tu condición muscular. Entonces, muy importante que ubiquemos, cada vez que yo sigo haciendo algo que no quiero, pero dizque soy positivito, le echo ganas, no pasa nada, yo soy buena onda, para que veas que yo sí coopero, para que algún día tú entiendas que cuando yo necesite, pero que no te voy a pedir, tú también me apoyes de la misma forma. Entonces seremos personas que nos vamos a estar viviendo en el doy. Pero de forma de trampa, espero que tú hagas lo mismo por mí.
La bronca es que cuando yo requiero de ti, tú sí me mandas por allá lejos y tú sí me dices no, y entonces vuelvo a sentir impotencia, coraje. Y es lo mismo cuando uno, pues, cuando quieres hacer algo y de todas maneras no lo haces. O sea, es lo mismo, el cuerpo hace su... Se queda la energía, ¿no? Ahí. O sea, quiero hacerlo, pero alguien me dice que no, o mis mismos pensamientos me dicen que no, pues ahí no, entonces se queda ahí retención de energía. Ese impulso que hubo, pues, de querer hacer algo y no se hizo. Absolutamente. Yo ya no necesito de alguien específicamente que me diga no, o complacer a alguien. Ya solamente necesito no hacerme caso, no escucharme. Hay veces que no sé si les haya pasado alguna vez, pero hay veces que a mí se me antoja una nieve, por ejemplo. ¿Sale? Y casi voy llegando a la nieve, me voy a comprar un pantalón, me voy a comprar un vestido, no sé, quiero comprarme algo y no, mejor después, o mejor luego. Y aunque en teoría digo, oye, pero yo sí quería nieve, yo sí quería comprarme ese pantalón, se me antojó mucho, estos zapatos, no sé, cualquier situación, termino no haciendo lo que era mi necesidad y mi deseo. Porque hay una palabrita, una parte inconsciente donde me dice, no merezco. Y mientras que esa parte inconsciente diga, no merezco, yo mismo me voy a sabotear. Vaya, está muy repetitivo, pero me voy a sabotear. Y voy a enojarme no con los demás, me voy a enojar conmigo. Si soy hombre, tendré más consecuencias sobre mi lado derecho, mis partes musculares del lado derecho serán más dolorosas que las partes izquierdas. Si yo soy mujer, será mucho más afectado mi lado izquierdo. Si estoy enojado con los dos, pues, pero con uno siempre va a haber más. El lado izquierdo, ¿por qué se enoja más? Si yo soy mujer... Derecho. Si yo soy hombre y el conflicto es conmigo, se manifestará más del lado derecho. Pero si yo soy mujer y mi conflicto es con este varón, papá, hermano, abuelo, marido, hermano, jefe, o sea, con un varón se manifestará con este conflicto lado derecho. Pero ahí en lo que dices, por ejemplo, que tuviste una necesidad de, o ese impulso de tomarte una nieve, pero esa vocecita inconsciente te dijo no. Vale. ¿Qué parte de nuestro cuerpo se tensa? Va a haber más tensión. Si tú eres mujer, tu afección será sobre el lado izquierdo. Si la bronca es contigo, se va a manifestar más de tu lado izquierdo. ¿Ya te perdí o no? A lo que se refiere, ¿qué parte del cuerpo, me imagino? Ah, es que donde el problema es que se va a afectar los músculos. Pero en esta parte afectarse los músculos, guardar esta energía, te decía, normalmente todo lo que tiene que ver con el lado derecho tiene que ver con condiciones o conflictos con varones. Todo el lado izquierdo tiene que ver con conflictos con mujeres. Sí, entonces lo que entiendo por decir es de que yo soy mujer y tengo conflicto conmigo misma porque no me compré los pantalones, es el lado derecho. No, me voy a afectar mi lado izquierdo. Izquierdo. Porque yo soy mujer y entonces se manifestará de mi lado izquierdo. Okay. Por eso hay veces que yo le pregunto al paciente, oye, veo una lateralidad izquierda. Por ejemplo, lateralidad izquierda es que mis hombros, entre todas las partes de mi cuerpo, que igual después vamos a hablar de hacer estos, empezar a hacer un poquito de diagnóstico, pero bueno, cuando yo veo mi cuerpo, sí, empiezo a observar que mi lado izquierdo está más abajo. Está más arriba o más abajo, y cuando está y más arriba, empezaré a notar que tengo afección sobre este lado. Las partes más caídas, cachete, labios, más lesiones, más afecciones sobre mi lado izquierdo. Y por más que le indagamos, mamá, abuela, tía, no. Hasta que llegamos a la conclusión que la bronca es consigo misma. A mí, por lo regular, en mi parte más que se me tensa es del lado derecho.
es donde siento más la tensión. Conflictos con varones. ¿Y si es del izquierdo, doctor? ¿Perdón? ¿Si es del lado izquierdo hasta el hombro? Si el hombro bajo, por llamarlo así, el conflicto, esto está más débil, es tu conflicto con mujeres. ¿Cuáles mujeres es lo que tendríamos que ver con qué mujer? Okay. ¿Ya nos perdimos ahí o nos salimos de ahí para ya poder continuar? No, así queda ya bien claro. Sí, me quedó claro. Gracias. Okay. Hay un audiolibro, bueno, un cuento que es el maestro Jorge Bucay, que quizás ya se los he dejado varias veces, pero sería bueno que le echaran una leidita. Esto se llama El ladrillo boomerang. Sugiero que después de la plática se den chance y le busquen en YouTube El ladrillo boomerang, Jorge Bucay. Y el maestro Jorge Bucay establece, a través de cuentos, de llegar a la parte del inconsciente, plantea este cuento donde está una persona que se sintió violentada, hostigada, etcétera, y entonces en son de defenderse agarra un ladrillo y a partir de este ladrillo lo que busca automáticamente es entrar en mecanismo de defensa. ¿Qué hace? Cada que se siente atacado buscará lanzar un ladrillo. En términos generales, por más que quiere defenderse con el ladrillo, normalmente siempre termina lastimándose él o ella. A este mecanismo, bueno, yo sugiero que lo escuchen ya bien con calma, se le llama mecanismo en la parte de la gestal retroflexión. Esto es, me enojo contigo, pero me desquito conmigo. Disculpen, ¿podrías repetir? Ajá, ¿mecanismo qué, perdón? De retroflexión. Mecanismo, sí. Pero eso a veces también es nada más imaginario, el enojo nada más es imaginario, ¿no? No, el enojo es enojo. El problema de la imaginación es ¿por qué me estoy enojando? De acuerdo a mis juicios, yo interpreto que tú abusaste, quitaste, te llevaste, te fuiste, me traicionaste, de acuerdo a mis juicios, de acuerdo a mi verdad, a lo que yo quiero ver de la verdad, yo asumo que tú hiciste algo en contra mía o no hiciste nada a favor de mí. Y si no hiciste nada a favor de mí, yo puedo reaccionar con tristeza, puedo reaccionar con coraje. Pero tanto la tristeza como coraje me la voy a guardar. Y se va a manifestar, acuérdate en la parte bioenergética, se va a manifestar a nivel muscular. Ya sea que yo exprese mi emoción o la contenga. Aquí el problema de esta persona con esclerosis va a contener la emoción, va a contener el calor, va a contener el coraje. A eso, en pocas palabras, en la parte de inteligencia emocional sería el saber reaccionar emocionalmente. Cuando yo no sé reaccionar en equilibrio emocionalmente, yo le podemos llamar perfectamente analfabetismo emocional. Soy analfabeta emocional, no sé reaccionar porque reacciono de más o reacciono de menos, pero no reacciono en equilibrio. Y la mayoría estamos como analfabetas emocionales. Es como, hay una película que se llama Un Buda, es una película chilena, que está muy interesante, y de repente este cuate está muy elevadote, muy espiritual, muy budista y toda la cosa, pero resulta que se va a meditar a un antro. Mi pregunta, ¿tiene lógica eso? Pues no, porque se va a enojar porque no lo dejan meditar. Pero, y podrá enojarse con todo el mundo porque no se callan, porque no lo dejan. Cuando el problema, oye, si querías meditar, pues vete en lugar silencio, en el monte, en la sierra, no sé pues. Pero, ¿a qué vas a un antro donde están baile, baile, brinque, brinque, y tú estás en estado de meditativo, ¿sí? No hay congruencia. Volvemos otra, perdón, escucho. Por ejemplo, si uno no quiere lavar los trastes y los tiene que lavar porque si no se acumula, ¿qué? Ajá.
y lo hace uno, pero como que no quiere uno hacerlo y lo hace. Ajá, te vas a enojar. Pero el problema es, yo puedo decir, pues no voy a lavar los trastes y así que se queden. Ajá, pero si te vives sola. Sí, pues es que los tiene uno que lavar a fuerza. Tiene que uno que lavar. ¿Por qué? Porque hay que comer sano. Ah, ¿cómo? Porque uno necesita comer limpio y comer sano. Sí, entonces tienes que hacerlo. No hay más que hacerlo. Pues la pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con qué actitud? Pues yo lo que hago es poner videos para distraerme. A ver, hay que diferenciar el berrinche, no quiero hacer nada. ¿Me explico? A simplemente ser congruente conmigo mismo. Ser congruente conmigo mismo tendría que ser cuando alguien te hace ir en contra de tu voluntad. Por ejemplo, lánzate de ese puente. Porque si no te lanzas de ese puente, entonces quiere decir que no me amas. No tiene nada con que no lavar los trastes, porque lavar los trastes no va contra tu evolución. Pero si yo me aviento del puente, sí va contra mi ser, va contra mi esencia. Voy claro la diferencia entre ser congruente, entre no quiero hacer esto por berrinche, a no quiero hacer esto de lanzarme al puente porque nomás tú me dices. Sí, ya es algo más profundo. Totalmente diferente. Sí. Ok. El problema es que haya momentos en que tengas que hacer algo que para ti es muy rico, muy sabroso, que te ayuda otra vez a evolucionar y otra vez termine haciendo lo que no quiero. Ahí sí ya no lo entendí. Por ejemplo, para ti es importante cuando eras niña estudiar porque querías ser enfermera cuando fueras grande. Pero papá o mamá o abuelo dijeron, no, las mujeres no son para estudiar y tienen que quedarse en la casa y para nada más cambiar las tortillas no se necesita estudiar nada. Entonces, no estudia. Pero tu necesidad y tu deseo fue estudiar, no sé, enfermería, estudiar una carrera. Pero por evitar problemas y por llevar la fiesta en paz, no haces lo que tú deseas, no haces tu sueño. Sí. Y entonces va a originar un coraje y una impotencia. Porque no hiciste lo que tú querías hacer. ¿Voy siendo claro con esto? Sí. Y claro, vamos a culpar al papá, lo más lógico, por no hacer lo que yo quiero. No, el problema es que papá dijo, porque a mí me ha tocado mujeres que al contrario les dijeron que no y de todos modos lo hicieron. Pero tuvieron el valor. Fueron congruentes. Claro, eso nos lleva directamente a que nos corran de la casa, ya no somos bien vistas, somos la oveja negra, somos la revolucionaria, somos la mala influencia para los hermanos, ¿por qué? Porque no hacemos caso, porque no nos permitimos ser domesticados y entonces nos van a rechazar. Y hay gente que entonces deja de ser sí mismo, deja de ir por su sueño por ser aceptado, ser parte otra vez de la manada. Pero ser parte de la manada y ser aceptado lo lleva a no ser él mismo o ella misma. Y claro, llevar un dolor profundo a su corta y a su larga vida. El problema es que el cuerpo te va a cobrar intereses por ser incongruente contigo. Sí. Vamos, claras. ¿Yara? ¿Ya está más claro? Sí. Ok, la pregunta es, ¿y cómo corregimos esto? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cambiar qué? Pues ser congruentes. ¿Cómo se empezaría a ser congruentes? Va, eso me queda claro que sí, pero ¿cómo? ¿Cómo empiezo a ser congruente? Cuando llevas toda una vida siendo incongruente, cuando llevas toda una vida haciéndote no caso. Escuchándonos, ¿no? Escuchándonos qué es lo que deseamos o qué queremos hacerlo, lo que estamos pensando y
y el impulso que hay. No sé ustedes, pero a mí me ha tocado situaciones en que yo le pregunto al paciente, ¿y tú qué quieres? Me dice, ser feliz. ¿Ok? ¿Y cómo sería ser feliz? Pues, ¿sería feliz, Ricardo? Ajá, ¿cómo? Por eso, pues, ¿sería feliz? ¿Cómo? Es que es escuchando uno lo que realmente quieres en tu interior y hacer todo lo que puedas por lograr lo que tú crees. Dame ejemplos porque me estás echando rollo, Yara. Por ejemplo, tú en personal, ¿qué harías para ser feliz? Por ejemplo, yo quería mucho ir al mar y ahorrando y fui al mar y me siento muy bien por haber ido al mar. Aunque hayan sido pocos días, pero quería yo hacer y lo hice. Ah, eso sí me cuadra perfectamente de hacer algo directamente contigo. Hiciste algo que nos lleva a esto. O sea, te antojó ir a la playa, llevarte a la playa y te llevaste a la playa. Entre más cosas hagas de esas, entre más frecuente, entre más las repitas acciones de este tipo, va a ser más fácil que estés feliz, en paz contigo. Eso y se me bajó el tinnitus, lo que yo quería, que probar estando en la playa cómo me sentía yo y sí hubo más relajación. Sí. Aunque no total, pero sí, sí disminuyó. Claro. Entonces, estando tranquila o relajada, haciendo lo que necesite, pero sin enojarme, sin angustiarme, pues yo me siento mejor. Ojo, el problema no es enojarnos. No, no hay que satanizar a la emoción. El problema no es enojarnos, es qué haces con el enojo. Sí. Si me quedo mucho tiempo con el enojo, entonces tendremos el conflicto. ¿Me explico? El problema es no quedarme con la papa caliente. Si ya me enojé, necesito soltarla rápido. Pero si me quedo mucho tiempo con la papa caliente, es donde empezaremos a tener los daños físicos. Entre más lo contenga, entre más lo guarde, entre más frecuente sea, mayor el daño físico. ¿Vamos claros con esto? Aquí lo importante, aunque te enojes, suelta rápido. Aunque me haya enganchado, suelto rápido. Es la única diferencia. Normal es enojarse. Estaríamos muertos si no nos enojáramos. El problema otra vez es qué hago con el enojo. Y aparento que todo está bien cuando estoy enojado. ¿Qué hago? Pues mi cuerpo otra vez, mandíbula, ojo, nariz, boca, cuello, espalda, rodillas, estómago, se hinchará, se congestionará como pez globo. Hasta que diga, pues ya se me acabó el coraje. Vale, pues. Sigo mi camino. Chequen esto, esta parte de este cuento de Jorge Bucay. Vamos a ubicar entonces cómo a través de guardar y contener esta energía, de no darle una salida, vamos a tener conflictos. ¿Qué sugiero? Bueno, en la parte práctica, si ya te enojaste, trata de soltar rápido. Si no, mínimo descarga esa energía. Que corre, brinca, salta, muerde, retuerce, agarra almohadazos, vete a correr, patea no a las personas, relativamente capaz que es papá y no te conviene. Entonces, pateas al costal, te metes artes marciales, buscas sacar squash, béisbol, tenis, pero que tenga que ver un deporte de contacto. Ni de broma se te ocurra de primera instancia irte a la meditación. ¿Por qué? Porque traes exceso de energía. El exceso, cuando la meditación será después de que descargues. Voy claro, si ya estoy con la energía, requiero entonces soltar primero. Y ya después, pero necesito darle salida. Necesito hacer que la olla express. No la abro así porque me explota. Necesito bajar la temperatura. Necesito desfogar. Otra forma, lavarme las manos, descalzarme, pero eso es para bajar la presión. En la acupuntura, de repente, pim, 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 para... Los que manejan acupuntura saben que de repente estos puntos me ayudan a bajar presiones. Me descongestiono.
En biofísica tenemos otras terapias que nos van a ayudar relativamente a través de una lavativa, a través de un barro, a través de un baño de asiento, a través de una terapia medular, a través de diferentes terapias, el estabilizar a todo el sistema. Por lo pronto, si ya sé que estoy caliente y congestionado, lo lógico es enfriarlo, mejorar flujos, cambiar pHs, cambiar las condiciones de degeneración, ya que físicamente, mientras que siga produciendo mayor CO2, menos oxígeno, voy a seguir otra vez destruyendo proteínas. ¿Qué requiero? Pues por volver a formar mis proteínas. ¿Cómo las voy a formar? Pues necesito cambiar los flujos. ¿Cómo cambio flujos? Pues directamente relajando los vasos sanguíneos. ¿Cómo relajo vasos sanguíneos? Pues para eso voy a ocupar un calcio y un magnesio ionizados, biodisponibles. Para eso requiero que tus gónadas, ya sea testículos o la parte de ovarios, empiecen a funcionar en equilibrio, dado que ovarios o testículos se encargan de la activación o ionización de estos elementos. Cuando yo activo esto, directamente facilito que estos músculos que estaban tensos se relajen, y al relajar otra vez me entra más sangre arterial, vuelvo a irrigar a estos capilares, vuelvo a llevar la sangre con oxígeno, permito la entrada de otra vez de la linfa con nutrientes, mejoro los flujos eléctricos y electromagnéticos. ¿Cómo mejoro eso? Directamente lo que nosotros tenemos para el sistema nervioso se llama biocia. Es un nutriente que va directamente a la parte de equilibrar neurotransmisores, a estar mucho más equilibrados, pero directamente la parte de calcio y magnesio. Tenemos un producto que tiene la combinación de estos que se llama Biogru. Biogru nos facilita otra vez a través de este calcio y magnesio biodisponibles. Oye, Ricardo, pero yo tomo caltrate. Sí, pero ese es un calcio no ionizado. Es que yo tomo calcios de las plantas, del hierro y de estos elementos. Sí, pero estos son calcios no ionizados. Requiero calcios ionizados, calcios biodisponibles, calcios activos. Es como cuando uno va a un hotel, en la playita, y te pasan una tarjetita que está activada. Y esa tarjeta que está activada, cuando la paso, y me puede abrir perfectamente la puerta. Pero si esta tarjeta no está activada, no me va a abrir la puerta. Esto es biodisponible o calcio ionizado. Necesita estar activado. Por eso, aunque tú consumas calcios y magnesios y el laboratorio esté elevado, clínicamente vamos a tener caída de manifestaciones de deficiencia de calcio. ¿Cómo será esto? Contracturas, calambres, entumecimientos, caída de pelo, adelgazamiento de uñas, relajamientos musculares, y eso sigue hablando otra vez de procesos de deficiencias cálcicas y magnesias ionizadas. Aunque tú lo consumas, si esos ovarios o testículos no tienen buen flujo, no lo vas a activar. Por eso es importante, mientras que volvemos a hacer estas funciones gonadales, tu cuerpo le esté dando un aporte externo de, en este caso, el biogrupo, para facilitar estos elementos. Trabajo el sistema nervioso con la parte de biocia, me cuesta mucho más tranquilo, más relajado. Trabajo la parte digestiva, para eso tenemos un producto que se llama Biocon, que nos va a ayudar directamente a través de las diferentes fibras. Ah, y la parte de lactobacilos con la parte de prebióticos y probióticos, claro, a facilitar un sistema digestivo en equilibrio. Ante estas condiciones, yo aparte le doy un regulador del eje hormonal que se llama BioEN. Bueno, con ello facilito que todas las funciones generales se empiecen a estabilizar. Aparte de esto, yo daría un producto, dos productos que se llama SAPA, que es un regenerador directamente a nivel celular, y daría otro producto que se llama GANOEN. El SAPA tiene tres elementos proteínicos que tienen que ver con la parte de, en este caso, de proteínas del reino fungi, Prebrotus, Ganoderma, y el elemento que nos van a ayudar otra vez, Chitake, que nos van a ayudar a este proceso regenerativo. Otro elemento que sería esto que es picado, que son precursanos de la cisteína, y que la cisteína tiene que ver con el precursor de la parte de glutatión, y glutatión tiene que ver directamente como un potente antioxidante directamente en la parte regenerativa a nivel celular. Otro elemento se llama GANOE, y GANOE, a través del extracto de Ganoderma y el extracto de Ericium, este hongo, que va a ayudar directamente
el sistema nervioso y va directamente otra vez con la parte de potentes antioxidantes, van a cambiar pH, van a oxigenar mucho mejor los tejidos y, claro, al oxigenar, cambiar flujos, sacar radicales libres, activar el proceso regenerativo, bueno, toda esta persona que estaba toda congestionada e inflamada, vemos automáticamente cómo se quita dolor, cómo se desinflama, cómo se congestiona, vuelve a tener una actividad física biomecánicamente. Claro, aquellos hay que seguir trabajando la parte mental y la parte emocional para que esta transformación se mantenga muy, muy fuerte. Y claro, yo estabilizo condiciones, vuelvo a la presión de oxígeno a bajar, el aumentar la cantidad de oxígeno, vuelvo a mejorar flujos linfáticos, bajo la congestión, la inflamación, vuelve a haber campos electromagnéticos, ya no destruyo proteínas, por tanto ya no hay edema, ya no hay destrucción, ya no hay ácido láctico, y claro, lo que tendremos es un proceso regenerativo de forma natural, donde ya no metí ningún químico, pero facilita al encontrar un equilibrio biomecánico y el aporte de nutrientes específicos, la facilidad para que el cuerpo empiece a recuperar sus funciones. ¿Estamos claros? Claro, eso lo puedo aplicar a toda enfermedad autoinmune, la que tú me digas. Doctor, estamos bien. Ok. Bueno. Doctor, perdón, una pregunta. Se dice en algunos casos que la fibromialgia es una enfermedad autoinmune. En otros casos se dice que no es autoinmune porque es provocada por una errónea comunicación del cerebro. ¿Qué dice usted? Es lo mismo que tú has explicado. Toda enfermedad que se considera eso es una enfermedad ácida, es una enfermedad caliente. La no transmisión del cerebro a músculos tiene que ver otra vez desde la parte de emociones, desde la parte de pensamientos, con esa incongruencia. No me estoy comunicando conmigo. Ok. Uso una cosa y termino haciendo otra. No hay una comunicación. Ok. Tiene verdad, pero más desde la parte emocional. Yo padezco otra vez, no hay coordinación, ¿no? Pues no hay coordinación. Si la parte de pensamientos ni sé ni qué quiera de la vida, pues claro, el músculo pues sigue haciendo lo que quiere y el pensamiento sigue haciendo lo que quiere. Yo padezco fibromialgia desde hace 18 años, provocada por estrés, porque fui sobrecargo de aviación, me retiré como sobrecargo y mi estrés era laboral, obviamente. Entonces me provocó una... Nombre. Betty. Sí. Estrés es emociones generales. Hay que llamarle por su nombre. O tristeza, o coraje, impotencia, frustración. Pues, es importante que definas la emoción. Pues era estrés laboral. Era despertarme, no dormir. Pues era trabajo, era no dormir, era mucho carga de trabajo, era soportar a 155 pasajeros, atenderlos en poco tiempo, eran compañeros, eran los pilotos, era carga laboral muy fuerte. Entonces, y cuando pensaba tu mejor pasadas, esfuerzo, ¿no era suficiente? ¿Qué sentías? ¿Coraje o tristeza? Cansancio. No tomaban en cuenta. Cansancio, sueño. Ah, esa hambre. Es la consecuencia. Pero, ¿qué sentías? ¿Tristeza o coraje cuando no valoraban, no reconocían tu esfuerzo? Por más que querías hacer las cosas bien, de repente algo no sucedía. Realmente no era tanto eso. Porque yo estaba enamorada de mi trabajo. Realmente no, era muy divertido. Yo amaba mi trabajo. No, ¿tiene sentido lo que me dices, Betty? No sé. Tal vez a veces tendría coraje de levantarme temprano. Tal vez tendría coraje de no dormir. Tal yo vez quiero que cansancio. Reflexiones esta parte. Coraje, tal vez. No tiene lógica que tu cuerpo esté tenso. Cuando tal uno vez está alegre, estaba enojada. Feliz, el cuerpo está relajado. Tal vez estaba enojada de cansancio. No, tal vez. Estaba enojada. Estaba enojada de cansancio, sí. Porque a pesar de este trabajo, también, aunque te gustara,
estaba sobrecargando al sistema, sobrecargaste al sistema. Está bien que me guste, pero, por ejemplo, ya, está bien que me guste la consulta y me guste la terapia y me dar mis talleres, pero hay un momento en que no puedo ver más de 12, 11 pacientes al día, está de locos, porque al último ya ni le voy a poner a hacer caso, por más que me guste. Hay que aprender a respetarme, pero si yo no me respeto en tiempos, en formas, poco a poco empezaré a estar molesta, frustrada, irritable, intolerante. ¿Por qué? Porque no estoy teniendo, no estoy respetando mi proceso de recuperación de alimentación, etcétera, etcétera. Ok. Y tarde que temprano, gota tras gota, tendrá consecuencias. Sí, tal vez enojo. Enojo de cansancio. La pregunta hoy obvia es, ¿y hoy te das chance de disfrutar tu vida? Sí. Sí, vivo en el campo, vivo en el campo. Pero vivo en un rancho. No, que vivas en un campo no significa que lo disfrutes. Ojalá realmente sea así. Y que te disfrutes a ti. Si te disfrutas a ti, no tendrías que tener ningún tipo de dolor. Betty, ningún tipo de dolor. Pues, si hay dolor, es que algo estoy haciendo que no está bien. Y hay que replantear qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. Una cosa es que yo piense que soy feliz y otra cosa que realmente me perciba feliz. ¿Cómo se siente? Los músculos estarán relajados. Hay dopamina, el músculo se relaja, hay buen flujo eléctrico, electromagnético, todo está fluyendo, me llega mejor circulación a la cara, chapeteado, buen flujo, el abdomen desinflamado, pero cuando entro en miedo, impotencia, coraje, el abdomen se inflamará, dolores de cabeza, cansancio, no duermo, no descanso, podremos justificar lo que tú quieras, la edad, pero aquí no tiene que ver ni la edad ni la herencia, tiene que ver otra vez realmente cómo me estoy viviendo, y hay que escuchar al cuerpo. Es muy importante escuchar al cuerpo. Si el cuerpo dice que hay información, revisa, algo está pasando. Y huele a gas, tu nariz, te se da cuenta, oye, huele a gas. Ah, no pasa nada. No, es que si huele a gas, ya está avisando de algo. Ok. Algo no está bien, hay que revisar, pero ya lo vemos igual con más calma. ¿Vale, Betty? Ok, bueno, gracias. Muchas, muchas gracias. Yo sé que de aquí ya pueden presentarse mucho más preguntas. Sugiero que con calma puedan revisar otra vez el audio y el video si algo no quedó claro, pero si no, te pido me mandes mensaje, ya sea no por YouTube, porque no alcanzo a ver los mensajes. Ahorita no puedo ver los mensajes que haya pasado por YouTube. Si de preferencia, si hay alguna inquietud, mejor me mandan a Facebook, doctor Ricardo Granza Cap, o sí, mejor ahí en la parte de mensajes, me será más fácil poderles contestar cualquier inquietud, ¿sale? Por lo pronto. Nuevamente agradecerles a cada uno de ustedes, gracias a mis líderes que estamos aquí presentes, y que si fuiste invitado por primera vez, es la primera vez que nos estás escuchando, lo único que te puedo pedir esta vez es que te acerques a las personas que te mandaron este link y que te digan de qué forma puedo verme beneficiado, no solamente ya cambiando mi estado mental, mi estado emocional, sino ahora cómo físicamente le ayudo a este cuerpo a depurarse, a desintoxicarse y a darle los nutrientes adecuados para que este cuerpo siga trabajando en forma otra vez equilibrada. Y entender que aunque me hayan dicho que mi cuerpo está diseñado a destruirse y a degenerarse, también te tengo que recordar que tu cuerpo, mi cuerpo, nuestro cuerpo, está diseñado también a regenerarse. Siempre y cuando le demos los nutrientes adecuados, siempre y cuando ayudemos a desintoxicar este cuerpo y, claro, le facilitemos las condiciones, como te comento, de regeneración. Entonces, hay formas, hay claridad para poder hacerlo, solamente hay que acercarnos para saber qué más podemos hacer para poder ayudarlos. Entonces, nuevamente, un placer nuevamente haber estado con ustedes. Repito, cualquier inquietud me lo hacen saber. Nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo viernes igual a las 9 de la noche. Una pregunta rapidita. ¿Inviten a alguien más? ¿Perdón? Gracias. Sí, nada. Ah, ok. No hay ningún problema que ustedes inviten a alguien más a la sala. La sala es abierta. Nada, pero... nada más. No. ¿Escucho? Perdón. ¿Me puedes repetir cómo se llama el libro de Jorge? El cuento es el ladrillo boomerang. Es un cuento contado. Bueno, hay un libro, pero en YouTube estará este cuento. Se llama El ladrillo boomerang. Y él mismo lo cuenta, pues. Ok. ¿Vale?
Nuevamente, muchísimas gracias. Que pase buena noche. Ahí estamos en contacto. Cuauhtémoc, Araceli. Gracias a todos. Está el grupo. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen buena noche. Nos vemos. Gracias, doctor. Buenas noches a todos. Cuídense. Buenas noches. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, mi doc. Buenas noches, Pati. Es que tengo paciente todavía, doc, pero aquí andamos. Vale. A darle con todo. Gracias. Que chille. Recuerde que si no chilla, no paga. Muy bien. Vale, que descanse. Gracias, igual, doc. Igualmente.